Si esta noche en las Estrellas del Misterio les hablo de Joaquín Bottom, tal vez pocos de ustedes sepan quién es. En cambio, si les digo que es Joaquín Phoenix, ya todo el mundo empezará a identificarle en diversas películas, casi todas de gran éxito. ¿Pero por qué nos visita esta noche Joaquín? Pues porque tuvo una vida de misterio desde casi cuando nació. Él nace en Puerto Rico y su familia, inmediatamente siendo él casi un bebé, ingresa en una secta, en la secta de los niños de Dios. David Berg, que era su líder, aseguraba que el apocalipsis estaba cercano, que los niños eran los únicos que podían salvar al mundo de una tremenda catástrofe. Vivían en caravanas desde muy pequeño. Joaquín deja de comer carne. Joaquín y todos sus hermanos. Hermanos que además todos ellos tenían nombres bastante curiosos. River, Rain, Summer, menos Joaquín. Su madre lo identificó como alguien bastante especial, no solo por la marca de nacimiento, ese labio que muchos decían, ¿ha nacido con un labio leporino? Bueno, pues no, es una marca que tiene desde nacimiento y que no saben muy bien por qué. Su madre lo creía un elegido, eso sí, al igual que se creía elegido ese líder de la secta, donde vivieron hasta que fueron unos adolescentes. David Berg, que se hacía llamar papá o rey David, por todos los niños que en esa comuna pululaban a su alrededor, entre ellos Joaquín y sus hermanos, empezó a decirles que tenían que ir por las calles cantando una serie de canciones propias de esa secta, vendiendo unos folletos donde había más de 3.000 poemas que él había recibido por inspiración divina. Se hablaba de política, se hablaba de sexo. Bueno, tanto se hablaba de sexo en ese movimiento que en un momento dado el líder, David Berg, dice que las mujeres tienen que salir a la calle para interceptar a más hombres, entre ellas la madre de Joaquín Phoenix. Es en ese momento cuando sus progenitores dicen, bueno, hasta aquí, por aquí ya no vamos a pasar. Tenían que mantener sexo con hombres para que vinieran a la secta. Además, habían visto ya una serie de abusos físicos a los niños que se encontraban en ese movimiento, en esas caravanas, en esas comunas. Había mucha gente, cada vez entraba gente nueva. Y todo eso influye en la vida de Joaquín y de sus hermanos. Los padres deciden abandonar todo ese movimiento cuando el líder de la secta es acusado de pederastia, de violación a menores, entre otras cosas. Abandonan totalmente esa vida y se van a vivir a Los Ángeles, donde desde muy pronto la madre empieza a meterlos a castings de películas, tanto a River, el hermano mayor de Joaquín, como a él. En un momento dado, cuando ya tienen bastante fama, sobre todo su hermano, River Phoenix, que lo conocerán también por muchísimas películas, él entra pues en una dinámica de drogas, de alcohol, de sexo, hasta que en un momento dado, un día de Halloween en 1993, todos van a un club que estaba de moda y donde iban los famosos, The Viper Room, un club que estaba a nombre de Johnny Depp. Allí se reunían todos porque se podía hacer absolutamente de todo y quedaba en petit comité. Todos hacían lo mismo, pero todos tenían que ocultar porque eran muy famosos, no podían dar ese ejemplo a la población. Joaquín es verdad que estaba empezando también, pues como su hermano, a titubear en ese mundo de drogas y alcohol y mujeres. Pero esto rompería de una vez su vida. River esa noche de 1993 en The Viper Room hace una mezcla mortal de heroína y cocaína que hacen que en pocos segundos se vea en la acera convulsionando ante la atónita mirada de Joaquín Phoenix. Ah, bueno, una cosa que no les he comentado. ¿Por qué Phoenix? ¿Por qué se cambian el apellido? Porque cuando van a Los Ángeles, su madre dice, esto es un renacer, es como el ave Fénix. Y entonces cambian a ese apellido ya que es conocido para todos, ¿no?
Cuando está su hermano convulsionando, él no sabe muy bien qué hacer, va a una cabina cercana, llama a los servicios de emergencia y coge en sus brazos a River, que estaba agonizando. Cuando llegan ya los servicios de emergencia, no hay absolutamente nada que hacer. Había muerto de una sobredosis. En ese momento River está inerte en el suelo y Joaquín dice que pasa toda su vida por delante. Se ha ido su mejor amigo, se ha ido su hermano. Se rompe absolutamente su mundo y tendrá mucho que ver luego, porque ha asegurado en distintas entrevistas, en diversas ocasiones, que no solamente le marcó la vida en una secta e incluso avistamientos de seres de otros mundos. Recordará la película Señales que hizo, ¿verdad? Él era también muy creyente en esos ovnis, en esos extraterrestres. Pero en el caso de su hermano, lo que ha declarado en diversas ocasiones es que le ha visto, que le ha acompañado, que se ha sentido acompañado por el fantasma de River Phoenix cuando hace esas películas magníficas como la última, como Napoleón. Él asegura que River siempre está en el set con él.